Aquí comienza un nuevo programa de Sí se puede, el lugar de Toma la Tele y Teleca, donde nos centramos en el derecho a la vivienda. Me compré un piso barato que el banco sobretasó. Más de la mitad del sueldo el pisito se comió. Para obtener la hipoteca mi padre también firmó, avalando con su casa porque el banco lo exigió. Con esta jodida crisis mi trabajo se acabó. Tranquilo, dijo mi padre, ahí harás algo mejor. Cuando se acabó el subsidio la cosa iba peor. Sin dinero en el bolsillo empeñé los calzoncillos hasta la jubilación. No es propio de un programa de noticias como este tener un apartado de opinión, pero lo bueno de tener una opinión popular es que mucha gente también la expresa, como las compañeras de la plataforma de afectados por la hipoteca de Lanzarote. Y así de claro lo dicen. El pasillo de la vergüenza. No vais a tener que llamar a la policía, porque no trataremos en ningún momento de impedir que realicéis vuestro trabajo, arrebatando a otra familia su vivienda para entregársela a un banco que la dejará vacía y cerrada, esperando una mejora del mercado. Solo pretendemos hacer consciente a la sociedad de lo que está pasando todos los días en este país de una manera silenciosa. Cada día la Comisión Judicial sale para tomar posesión de pisos que ya se encuentran vacíos de personas, vacíos de fuerza, vacíos de esperanza, vacíos de vida. Vacíos porque la presión y amenazas del banco han conseguido acabar con la resistencia de una familia más. Y como la policía no da empujones, la prensa no visualiza que todos los días se producen agresiones silenciosas contra los derechos humanos, contra los derechos de los menores. Solo pretendemos hacer consciente a la Comisión Judicial del pasillo de la vergüenza, que recorre sin saberlo en cada desahucio, porque ya es hora de que cada uno seamos conscientes de la relevancia de nuestros actos. Si los jueces aplicaran la legislación y jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, de obligado cumplimiento, por cierto, no habría desahucios. Si cumplieran con su obligación de revisar de oficio ellos mismos los contratos hipotecarios y señalaran las cláusulas abusivas que pueblan todos los préstamos hipotecarios, no habría desahucios. Si los funcionarios objetaran y se negaran a aplicar una ley injusta, una resolución injusta que se dicta en un procedimiento en el que sus señorías no han leído el contrato, cuando la propia ley les obliga, no habría desahucios. Y sí, sí puedes y tienes derecho a decir yo no lo hago. La tan criticada plaza para toda la vida del funcionario tiene precisamente ese sentido, el ser libre e independiente para poder decir que no a órdenes de superiores que no se ajustan a derecho. Y la ley hipotecaria, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no se ajusta al derecho comunitario. Y estamos pendientes de que el Tribunal Constitucional nos diga si tiene o no cabida en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no podemos seguir dejando a familias con niños en la calle para luego decirles que lo hemos hecho con una ley inconstitucional. O podemos parar esta locura como están haciendo cada vez más juzgados de España, mediante cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo, o simplemente porque el perjuicio causado a una familia a la que se echa de su hogar es irreparable. Si la policía defendiera al ciudadano, a su igual, a su vecino, al padre y a la madre de los niños que juegan con sus hijos, no habría desahucios. Tu trabajo no es obedecer órdenes ciegamente. Esa es la disculpa bajo la que se han cometido los mayores crímenes de la humanidad. Me lo ordenaron. Sabemos de sobra que hay policías a los que se ha sancionado con pérdida de sueldo por negarse a participar en desahucios. Una parte de tu sueldo no es tan grande como una vivienda digna para una familia. Una parte de tu sueldo bien vale llegar a casa y poder mirar a tus hijos a los ojos, porque no sientes vergüenza de haber dejado a su amigo del cole viviendo en la calle. Un policía nos comentó una vez que cada vez que tenía que asistir a un desahucio solicitaba una baja por enfermedad. Otro compañero replicó que si no lo hacía él, lo haría otro. Nosotros respondemos, preocúpate por lo que puedes hacer tú para dejar de ser una parte del problema y convertirte en parte de la solución. No escamotees tu responsabilidad. Todos nos jugamos mucho y todos lo conseguiremos. No dejemos que se produzca ni un solo pasillo de la vergüenza más. ¡Sí se puede! ¡Pero no quieres! ¡Sí se puede!
Desde este programa queremos felicitar, con un mes de retraso, a Carmen, Raúl y a su hijo Hugo, quienes gracias a una campaña de la web change.org obtuvieron más de 300.000 firmas de apoyo y pudieron obligar a Ibercaja a concederles la dación en pago y un alquiler social. Gracias a la presión popular, el banco rectificó su postura y ahora Hugo puede continuar su tratamiento en su casa. De nuevo, sí se puede. Como informó el diario 20 Minutos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado el archivo de la causa abierta por el escrache a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, en su domicilio. Cuatro jueces han desestimado uno por uno todos los cargos de amenazas, coacciones, manifestación ilícita, desórdenes y desobediencia a la autoridad, argumentando que la protesta ciudadana no constituye ninguna infracción penal. Como informa Disopress, el desahucio de Carmen en el barrio de Usera, en Madrid, se ha paralizado la semana pasada. Medio centenar de personas de colectivos sociales y simpatizantes han celebrado en el lugar la disposición de Bankia de otorgar un alquiler social a Carmen, que solo cuenta con la ayuda de renta mínima para mantener a su familia. Esto es lo que ocurrió. Soy madre soltera y tengo con los dos niños. Estaba viviendo con una hermana mía. Ella se tuvo que ir lejos y ya no vive aquí. Y yo me tuve que apañar y me vine aquí con una amiga. Y aquí ya me quedé yo después. Cobro la renta mínima. Y aparte, cuando dejo a los niños en el cole, pues me tengo que emplear unas camisetas con unos calcetines, como voy vendiéndolo por los puertas de los metros, me voy vendiendo a las vecinas que te puedan coger, que te conocen. Me encontré debajo de la puerta un papel, como que me ponía que desde, como que el día 5, lo recibí el día 5, como que el día 7 me tenía que, como que me tenía que ir aquí, pero sin aviso, sin llegarme nada. Y eran dos días, yo decía, ¿cómo hago yo? ¿Dónde puedo buscar algo? ¿Dónde saco yo tiempo para poder sacarme mis cosas y buscar algo? Ha sido muy bueno porque se ha parado sin fecha, con lo cual tenemos más tiempo para negociar con el banco. Y por parte de la representante de Bankia que ha venido, había parecido voluntad de negociar porque se iba a proponer a la sucursal un alquiler de 50 euros. Y con esto, pues vamos a ir ya a la sucursal y a empezar a negociar a saco para que esta persona no pierda su casa. Sin embargo, el desahucio de Nieves, residente en el barrio de Pirámides, no conseguía detenerse. Se trata del tercer intento de lanzamiento y efectivos de la Unidad de Intervención Policial acordonaron la zona para realizarlo. Una resolución judicial otorgaba el usufructo de la casa a sus hijos, hasta su mayoría de edad, pero otra posterior dictaminó que la propiedad privada estaba por encima del derecho a una vivienda digna. Probablemente, gracias a la obra social PAA de Madrid, Nieves pueda tener un techo para ella y sus hijos. En un piso a punto de ser desahuciado, un hombre recibe la comisión judicial con una escopeta y les dispara. Así es como comienza Ejecución Hipotecaria, una obra de teatro dirigida por Adolfo Fernández y escrita por Miguel Sánchez, que se representa en la Sala Mirador, en el barrio de Lavapiés, en Madrid. La historia se basa en un hecho real ocurrido en Karlsruhe, Alemania, que adquirió tintes de masacre al morir todas las personas implicadas. Vanessa y Pedro, junto a la plataforma de afectadas por la hipoteca de Badía del Vallès, en Cataluña, han ocupado durante 5 días una sucursal de BBVA en la ciudad, pidiendo una solución real para su familia. El banco pretendía obtener su piso y el de sus padres abuelistas, debido a los impagos por los escasos ingresos que tenía la pareja. Finalmente, la entidad, presionada por el ayuntamiento, ha otorgado un alquiler social y un préstamo complementario de 15.000 euros. La violencia policial ejercida durante el desahucio de Antonio, un enfermo crónico de 54 años con una incapacidad total en el barrio de Lavapiés, en Madrid, ha provocado la indignación de vecinos y simpatizantes. Los fotoperiodistas, la mediadora de Stop Desahucios y el propio Antonio fueron detenidos por desacato y desobediencia en el domicilio de este.
Estos son algunos fragmentos de lo que pasó, gracias a periodismohumano.com. Acercado a la puerta y les he pedido de subir arriba para, porque yo tenía sus papeles y para ver cómo estaba y me he quedado arriba porque me parecía que Antonia se podía quedar solo. Nos hemos quedado dentro y hoy me iba comunicando con la gente por el móvil y justo me han dicho que estaba subiendo a la comisión judicial y he mirado, he abierto como una ventanita que había en la puerta y he visto que subían entre disturbios. Han llegado arriba, ha llegado el mando, yo le he dicho que quería hablar con la comisión judicial porque estaba viendo y estaba viendo que no la dejaban llegar hasta la puerta. Ha sido nada, medio minuto de que sí que no y han aparecido tres antidisturbios con un ariete gigante. Le han dado dos golpes a la puerta, yo me he apartado y han entrado como cinco antidisturbios de golpe que nos han tirado hasta el fondo. Y ya nos han sacado y se nos han llevado esposados. ¿Estáis detenidos por un presunto delito de destrucción a la autoridad? No, ¿vale? No tengo nada, no tengo nada. Habrá que mirarlo primero, ¿eh? Tenéis la formación. No. Sí, nunca me han esposado. La mano arriba. Niño. La pausa. Apaga la cámara. ¿Tirar a un discapacitado a la calle? Esto no es dignidad. ¡Antonio, tranquilo! ¡Estamos contigo! ¡Antonio, tranquilo! ¡Estamos contigo! Al que habla le detiene. ¡No tenéis vergüenza! ¡Soltará a mi Como informa Europa Press, se ha presentado un estudio acerca de la vivienda en Sevilla, realizado por la Fundación Sevilla Acoge, que expone el amplio riesgo de desahucio entre la población inmigrante. Según el muestreo utilizado, la mitad de la población está casi sin ingresos y viviendo, como consecuencia de ello, en condiciones de hacinamiento. El mismo informe recoge los casi 8.000 desahucios realizados en la capital andaluza. Ángel Guzmán ha estado acampado frente a la sucursal de CaixaBank desde el 27 de enero para exigir una solución para su problema con la hipoteca, provocado por la pérdida de su trabajo, que asciende a más de 250.000 euros. La plataforma de afectados por la hipoteca convocó la semana pasada una concentración en la oficina para reclamar la condonación de la deuda. El banco se negó a ningún acuerdo. Esto es lo que ocurrió, cortesía de Disopress. Estamos en la junta de colegas.
Me llamo Israel, soy de La Paz de Getafe y hemos venido a exigir la condonación de deuda de nuestro compañero Ángel. Fue desahuciado hace varios años por Cuchabank. Al final, a través de la pelea que tuvo en Punto Celenque, consiguió un alquiler social, pero la condonación no se la aceptaron. Entonces él lleva 9 días acampando en la puerta en horario de oficina de Cuchabank, exigiendo que se le condone esa deuda, porque ya entregó su casa como pago de la misma y no le están haciendo ningún caso. Estamos aquí como una medida de presión y de fuerza para que nos escuchen y para conseguir lo que queremos, que es la condonación. No nos vamos a ir hasta que haya un compromiso en firme de Cuchabank a favor de la condonación de la deuda. Ha dicho que hoy él no puede negociar nada y los jefes de zona hoy no están, entonces lo máximo que nos podría concertar es una cita para otro día. No quieren otro diálogo, pues entonces han dicho que van a cerrar la oficina, pues de aquí yo no me voy a mover hasta el final. El pasado 1 de febrero nació la obra social PA en Guadalajara, con la recuperación del edificio renombrado Alienda Alovera. Este bloque de viviendas, propiedad del grupo Alcalá 70, permanecía abandonado y estaba en una deplorable situación, siendo necesario acondicionarlo para habilitar los pisos. Entramos en este edificio. El edificio es del año 2008 y bueno, nos lo encontramos bastante abandonado y con unas condiciones bastante malas en concepto de insalubridad. En este proyecto lo que se intenta hacer es rehabilitar estas viviendas, rehabilitar estos bloques y llenar de vida estos espacios vacíos que es para eso. Para lo que están creados. Está un ayuntamiento pidiendo una casa de alquiler social y me ha dicho que junta no tienen casa y entonces me sugirió venir en el foro. Me ha dicho que hay una plataforma que para desahuciados y a lo mejor ellos pueden ayudarme. Porque hemos llegado aquí que estaba muy sucio, con un patio horrible, lo hemos limpiado todo, lo hemos arreglado cosas que estaban rotas y mejorando, limpiando bien. Los vecinos entre ellos tienen cada uno su horario o su día que toca la limpieza, lo estamos llevando muy bien y sigamos adelante. Regalo no es, eso está claro, ni nadie me ha regalado nada, esto lo tengo que luchar yo. Y el día de mañana pues tendré que ir a donde tengamos que ir a lucharlo y a dar la cara yo por un techo para ella. Eso estaba muy claro. A mí nadie me ha venido y me ha dicho, ala, toma, tu casa y ya puedes ir, vives y cierras y abres y haces lo que te dé la gana, ¿no? Aquí tenemos un diario como, imagino, como muchos sitios que estamos en España y nuestro diario es la lucha.
Entonces, no nos queda más que luchar, ¿sabes? Yo tengo mucha ilusión por este proyecto, sí es verdad, pero tampoco no es que no sepa qué es lo que tenemos que hacer. Sí, sé que me levanto todas las mañanas con ganas de luchar y me acuesto todas las noches con ganas de seguir luchando al día siguiente, ¿sabes? Ya por todo, por este proyecto, por mis niñas, por una casa, sea aquí, allí o donde haga falta. El proyecto de obra social ya no es directamente darte una casa, sino que las personas que son realojadas en un proyecto de obra social no solo son partícipes y solucionan su problema, sino que adquieren un compromiso de denunciar el problema habitacional de todos y todas. Entonces se adquieren una serie de compromisos ya con lo que es el colectivo de la gente que bueno, pues que intentamos luchar para que esto cambie de alguna manera. Todo eso, agujero atrás de agujero. Hoy caigo y mañana tú, no sé, tú y yo después, no sé quién caiga primero. Si agarramos la mano, no sé, a lo mejor tú caigas, pero yo te levanto. Queríamos hacer un llamamiento también a tanto la Manuela como Cadete 7 y todas las demás obras sociales, corralas, etcétera, que bueno, están peleando por su derecho, un derecho que nos han arrebatado, y queríamos darle el máximo apoyo y que nos hemos sumado a la lucha con ellos. La plataforma de afectados por la hipoteca de la provincia de Alicante, junto a diversos colectivos de Stop Desahucios, convocaron el jueves pasado una concentración en la ciudad de Alicante para exigir al Gobierno de la Generalitat que garantice el acceso a la vivienda para todas las personas. Después marcharon a una sucursal del Banco Sabadell para pedir una negociación para varias personas afectadas. Tras 2 horas de concentración, la entidad accedió a iniciar las conversaciones. El Grupo de Izquierda Unida en el Pleno de Sevilla ha propuesto una moción consensuada con la plataforma de afectados por hipoteca en el marco de la lucha por una vivienda digna. Entre otras medidas, se citan multas y recargos en los impuestos para las entidades bancarias propietarias de viviendas vacías. Asimismo, se aboga en la moción por la petición al Gobierno central para que no obstaculice la ley antidesahucios andaluza. Como señala el periódico Diagonal, el jueves pasado un amplio dispositivo de la Policía Nacional ha desahuciado a Carmen y a sus 2 bebés en el barrio de Lavapiés de Madrid. A pesar del compromiso del juez de paralizar el desahucio por ocupación de la vivienda debido a la situación familiar, la policía ha procedido a cumplir la orden anterior. El motivo ha sido la fecha abierta de la ejecución, una actuación judicial que se vuelve más común últimamente, como lo ha denunciado la PA. Ser un sin techo no es un delito. Con este lema, la Alianza Internacional de Habitantes ha convocado manifestaciones frente a todas las embajadas y consulados de Hungría en el mundo, para protestar por el cambio constitucional que permitirá penalizar a las personas que sin hogar viven en la calle. Los recortes sociales que el actual gobierno está imponiendo han provocado que el nivel de pobreza se eleve al 10% de la población. Ante la negativa de Liberbank de plantear ninguna solución para 6 casos de personas afectadas por la crisis y a punto de perder sus viviendas, la PA de Cantabria se ha concentrado en la oficina de Caja Cantabria en Cazoña. La entidad finalmente ha accedido a tener una primera reunión para estudiar varios casos. El Grupo de Apoyo Mutuo de Ciudad Lineal, en Madrid, integrado por varios colectivos del barrio, ha comenzado el año con varias alegrías. Durante el pasado mes han logrado 4 daciones en pago y la nulidad del procedimiento hipotecario, además de otras pequeñas pero enormes victorias en su zona. Las herramientas de las que disponen son el apoyo mutuo, la solidaridad y la acción directa. Enhorabuena a todos y a todas. El próximo domingo 16 de febrero se realizarán varios talleres prácticos sobre el alquiler, los derechos y la defensa de las personas inquilinas en el Centro Social La Morada, en Madrid. Se tratarán las herramientas legales, se compartirán las experiencias de los distintos grupos participantes y se abrirá un debate sobre el alquiler y los derechos de los inquilinos. Todo a partir de las 6:30 de la tarde. A continuación, os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana, pero recordamos que conviene consultar en la web cada convocatoria antes de acudir, por si se han producido cambios. We'll be right back.
Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es sisepuede@tomalatele.tv. Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene.